Así que bueno, buenísimo. Gracias a vos por aceptar nuestra invitación, Alma. Un verdadero placer y un privilegio tenerte con nosotros. Aquí emocionada y pues tú dime por dónde comenzamos, porque seguramente muchas de las personas que están aquí compartiendo con nosotros esta tarde noche tienen preguntas acerca de secuencias numéricas, las típicas, ¿no? Ya sabes, el 222, el 1111, etcétera. Pero Sí. también ahorita en la presentación te escuché que estabas haciéndoles la sugerencia de que enviaran su fecha de nacimiento. ¿Por qué? Porque finalmente, mi querida Ceci, si bien el cielo, el universo, tiene un lenguaje para comunicarse con nosotros, que es a través de estas secuencias numéricas que nos encontramos en las placas del auto, en el ticket de compra, y que en el reloj, ¿no? O sea, que agarras el reloj y ves una hora. Nosotros mismos, Ceci, estamos hechos de números. Nosotros somos frecuencias energéticas y cada número tiene una vibración que tengo que ser súper clara. La vibración se puede activar en luz y la vibración se puede activar en sombra dependiendo de nuestro estado de ánimo, de nuestros retos. ¿De acuerdo? Entonces me encantó porque yo pensé que estábamos solamente con numerología angelical de pues estas secuencias, pero feliz de la vida de poder compartirles un poco más la otra cara de la numerología que también nos acompaña en nuestra fecha de nacimiento, en la vibración por nombre, y que eso nos marca retos, desafíos, misión, camino y muchísimas cosas. Bien, bien. Bueno, ya de hecho nos estuvieron dejando algunas preguntas por acá, agradecida de que te sumes a la propuesta también de bueno, que nos dejen la fecha de nacimiento, ¿no? Que es lo que más o menos todos queremos. Y a mí, ¿yo qué soy? ¿Qué me pasa? ¿Qué esto? Mira, Alma, te comento, me informan que tal vez si te retiras los auriculares, por ahí se pueda escuchar un poquitito mejor. Porque bueno, acá pasaron un par de comentarios que sí que se escucha un poquitito bajo, y bueno, la idea es escucharte perfecta, por supuesto. A ver, ahí hacemos pruebas. Un cambio. ¿Me A escuchan ver. o no me escuchan? Ahí escucho un poquitito mejor, pero como que hay un ruido. Si le sacas justamente los auris. ¿Ya me escuchan mejor? Ahora sí, ahí sí. Perfecto. Más Aquí ya fuerte. tenía mis otros auriculares de emergencia porque de repente los inalámbricos. Pues así son. A veces están, funcionan súper bien, te escuchas clarísimo y otras veces se escucha un poco de interferencia por medio del Bluetooth y todo esto. Pero ya, utilizo los Pero otros, no hay problema. viste que al final lo antiguo era mejor tal vez que lo nuevo, todo lo que viene, digamos. Vamos a meternos, querida Alma, cualquier cosa si se escucha mal nos avisan por acá, pero vamos a hacer fuerza que se escuche bien. Vamos a meternos en el box de consultas porque como te decía, nos estuvieron dejando fechas ya, ¿sí? A ver, Perfecto. vamos por acá. Vamos por acá. Dicen, últimamente veo más que seguido el 12-12. ¿A qué se debe? Ok, el 12-12 tiene la formación de los números, obviamente, el 1 y el 2, y el 1 nos está hablando de ese portal. El 1 siempre va a significar que en ese momento el cielo te está escuchando. Desde la numerología angelical es, hay un portal que en ese momento esté en línea directa contigo y que está atento a tus pensamientos, a tus ideas, a esos planes que tienes. ¿De acuerdo? Desde la numerología vida, que es como me gusta llamarlo, es un llamado a empodérate, a ten la actitud, a ser líder. ¿De acuerdo? Y es muy interesante porque está acompañado con el número 2. El número 2, desde la numerología angelical, tiene una secuencia de una vibración de éxitos, de logros, de abundancia, de victorias. Y desde la numerología vida, tiene una conexión con el trabajar en equipo. Entonces, si estamos viendo una secuencia de 1, 2, sea 12, 12, 21, 21, 2, 11, 112, es decir, las diferentes combinaciones que podemos obtener con estos dos dígitos, está haciendo un llamado a atrévete a hacerte cargo de
un grupo de personas. Este es el momento de hacerte cargo de una responsabilidad mayor. O podría ser que también, porque recuerda que pueden ser diferentes señales. Esto tiene que ver mucho en que ustedes, cuando vean el número, identifiquen por qué etapa están atravesando. Porque también podría significar que esa persona está acostumbrada a hacer todo por su cuenta y no se permite recibir. El uno es soy autosuficiente y el dos es colaboración. Entonces podría ser un llamado a permítete recibir apoyo o pide ayuda, no quieras hacer todo tú solita y te estés quejando. Así es que la persona que ahorita nos mandó ese 12-12, esa pregunta, compártenos un poquito más, o sea, ¿con qué estás resonando? ¿Con tu empoderamiento? ¿Con el, este es el momento en que tus pensamientos para construir o colaborar con metas que te hagan ser abundante están siendo alineadas o no te dejas ayudar? Vaya, para que todos los que nos estén viendo se vayan dando cuenta de cómo es que se forma esta secuencia angelical y vida, ¿no? Bien, bueno, le agradecemos ahí. Si nos puede sumar un poquitito más de data, bienvenido sea. Les recordamos que donde está el signo de interrogación, aprovechen para dejar ahí las preguntas, ¿sí? Acá dicen, ¿qué dicen los ángeles de mi fecha? Nací el 01 del 07 de 1952. Gracias. Juli. 1952, ¿correcto? Sí. Gracias. Que conste que yo aquí tengo mi calculadora. Sí, 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 porque si no... Ok. Vamos rapidísimo. Su número es el 7. Como vibración nacimiento, cuando te pregunten qué número eres, eres el número 7. La característica numerológica vida de este número significa una persona que tiene una capacidad analítica rápida, es decir, desde la vibración luz, es una persona que tiene muy claro qué es lo que quiere, hacia dónde va, no le gusta complicarse. Es como, ay, sí, los demás tienen problemas, sí los ayudo, pero pues de lejitos, ¿no? O sea, te ayudo lo necesario y me hago a un lado. A mí me gusta decir que es una persona que no se complica la vida ni le gusta que le compliquen la vida de alguna manera, ¿no? Y creo que hasta cierto punto es saludable porque hay otras vibraciones numéricas que se quieren hacer cargo de los demás. El 7 se hace cargo saludablemente de las personas, es decir, sé hasta dónde necesitas mi apoyo, mi consejo o algo de mí, pero te dejo solo, o sea, no voy a resolverte el problema. Te digo los pasos, pero te suelto y yo sigo en lo mío. Ahora, yo te dije, somos vibración luz, vibración sombra. Si yo te digo que desde la luz eres una persona que tiene una capacidad de asimilar las ideas, de entender las indicaciones, las instrucciones, cuando andas vibrando bajo, ¿por qué vibras bajo? Pues porque de repente tienes un mal día, porque de repente nos levantamos pesimistas, porque de repente están sucediendo otras cosas que nos desordenaron el día o la vida, y entonces vas hacia abajo y esa persona, en lugar de tener claridad, se convierte en una persona que no sabe decidir, que piensa en demasiadas cosas a la vez y que no sabe qué rumbo tomar, y obviamente desde la vibración baja, entonces alguien le pide ayuda y la persona se enfrasca en esa energía, y en lugar de ayudar prudentemente, se convierte en una persona que carga con los problemas de los demás. Esto es a grandes rasgos de lo que significaría un 7. Por supuesto, solamente para que podamos contestarle a pues varias personas de las que nos están escribiendo, estoy como diciendo lo más básico, y es bien importante decirte que estoy canalizando, o sea, entre todo lo que puede significar cada número que estemos conversando, para esa persona que preguntó, le estoy diciendo lo que necesita. Bien, bueno, gracias a Juli y gracias a vos, Alma, por supuesto, por estarte dispuesta también a responder acá a las fechas de cada uno que nos van dejando. Antes de volver a meternos en el box, Alma, ¿cómo hacemos para elevar la vibración? Bueno, es que tenemos de repente un sentido medio descompuesto de lo que es bienestar.
Por ejemplo, ¿por qué nos bajoneamos o por qué nos da este desánimo? Porque consideramos que algo que estamos viviendo sucedió mal. O sea, no pasó lo que yo quería, entonces eso significa que las cosas están mal. Creo que lo primero que tenemos que aprender para tener la energía equilibrada, porque también tenerla muy alta, tampoco es muy saludable, porque entonces te vuelves excesivamente optimista, excesivamente idealizador acerca de la situación y pierdes la realidad. Y si estás hacia abajo, pues también, o sea, nada de lo que te digan te va a funcionar porque estás en el Grinch de lo negativo, de la vida no me sirve y mejor no me digas nada. Entonces, creo que lo importante es mantenernos en medio. Primero, algo que he conversado varias veces y que me gusta invitarlos es acepta lo que estás viviendo, aunque no te guste, que es muy diferente a que estés de acuerdo, ¿ok? O sea, puede no gustarte, pero creo que el primer pilar es decir, acepto esto, porque aquí hay de dos, esa situación o te está enseñando o te está bendiciendo, ¿ok? Entonces, cuando nosotros estamos en mood dramático, es realmente porque nosotros nos estamos programando a esa mentalidad de negatividad. Entonces, no va a haber algo tan milagroso como que baje una manita al universo y te pegue en la cabeza y te diga, ya, Ceci, ponte pilas, sonríe. No, es un botón que tú tienes y tú eres la única persona que puedes subirlo o bajar ese desequilibrio que estés viviendo. Entonces, esto es como desde lo emocional que tienes que hacer, aceptar lo que estás viviendo sin ponerle una etiqueta si es bueno o si es malo. Simplemente es. Y lo que tienes que profundizar es para qué es. ¿Es para enseñarme, es para retarme o es para despejarme caminos hacia un bien mayor? Por el otro lado, por supuesto, los invito a meditar, los invito a poner música bonita, los invito a que se me salgan tantito del caos, porque todo pasa. Estás en el mood drama y pones la música que te hace llorar. Hasta te animas para en ese momento tener las conversaciones que no debes de tener. ¿Por qué? Porque no estás en tu mejor ánimo. Entonces, guárdate. Silénciate, date un baño, prende un incienso, una vela, ponte a observar la vela, y no pienses nada, no trates de resolver en ese momento, o sea, desde lo emocional, acepta y desde actividades que puedes realizar para volver a equilibrarte es salta del desorden y regálate momentos en ese momento, en ese tiempo de espacio contigo. Duérmete o pon una película que te haga reír, un libro, reflexiona, no te pelees contra lo que estás viviendo. Bien, bien, buenísimo. Vamos a tomar todos los consejos. Espero que hayan tomado nota y si no, después vuelven a ver el vivo, ¿eh? Vamos a meternos en el box de consultas donde está el signo de interrogación, ahí pueden dejar su pregunta. Acá Araceli dice, ¿qué me dicen mis ángeles? Nací el 01 del 01 de 1973. ¡Wow! Comenzando el año, Araceli, ¡qué lindo! Ya sé, tiene 111, pero la sí. Suma total nos lleva, si no sumé mal, nos lleva a un número 4, pero es muy importante porque tu número principal va a ser el 4, pero sigues teniendo influencia del número 1, que ya hablamos, que es el liderazgo, es el empoderamiento, es la expansión, la capacidad de trabajar con tu fuerza interior, y se une con un número muy bonito. Desde lo angelical, el número 4 significa ángeles a tu alrededor, pero desde la numerología vida, significa personas desde la vibración luz, trabajadoras, dedicadas, emprendedoras, que siempre están buscando esta manera de cómo salir adelante, cómo crear o ayudar a otros, pero no desde te ayudo, porque generalmente los 4, su tendencia es a ser personas abundantes, abundantes de energía, abundantes de tiempo, de recursos. Entonces, un 4 tiene la sabiduría desde la luz de
no porque yo tenga dinero, con lo único que te voy a ayudar es con dinero. Te voy a ayudar para que tú también aprendas a generar tus recursos, ¿ok? O sea, generalmente los cuatro tienen un llamado a quiero poner un negocio y quiero ayudar a otras personas. Esto es vibración luz, que todo está bien bonito. Obviamente, si estamos vibrando bajo porque no nos, porque estamos perdidos en el camino, entonces puede ser una persona que sea desordenada en abundancia, que no tiene una administración correcta de sus recursos. Alguien, son personas, ya dije, muy trabajadoras, pero en vibración no correcta son excesivamente trabajadores, son lo que llegamos a decir workahólicos, en donde desatienden todos sus demás asuntos porque es la persona que está todo el día en la computadora o en sus actividades y es el que dice 5 minutos más, el último mail, nada más termino de escribir esto y ya me voy a cenar y pasan 3 horas y siguen sin ir a cenar, ¿no? Porque siguen trabajando. Entonces regresamos a qué bueno que tienes la capacidad, la visión, que te gusta ser productiva, porque es una persona que va a ser no solo productiva profesionalmente, sino también productiva en sus relaciones, que sean sanas, que sean equilibradas, que ofrezcan algo, ¿de acuerdo? Que se aprenda algo en equilibrio, pero desordenados, o sea, en la luz, en la vibración sombra, bueno, pues pueden ser unas personas que se desatienden de lo demás, para solamente enfocarse, sí, a lo mejor, por ejemplo, en tener abundancia, pero ya pierden el sentido, ya nada más es quiero generar porque quiero tener más, pero ¿por qué quieres tener más? ¿Cuál es el sentido? Sí me estoy dando a entender. Entonces, ¿qué te dicen tus ángeles? Bueno, pues creo que la invitación es a que no lo pienses tanto, a que si te vas a comprometer a un trabajo, tienes la energía para comprometerte a trabajar y que dejes en algún momento decir, quiero tener abundancia. Tú ya eres abundante. Por naturaleza y por frecuencia numérica, Araceli, tú ya eres abundante. Bien, bueno, Ara, gracias por dejarnos tu fecha. Vamos con otra más del box de consultas donde está el signo de interrogación. Acá Betty dice el 26 del 01 de 1983. ¿Qué me dicen mis ángeles? Gracias. Gracias a ti, Betty. Bueno, pues tú eres energía 3. El número 3 es la persona que es un maravilloso orador, comunicador. Es alguien que sabe escuchar, alguien que sabe expresarse, alguien que puede tener y tiene, porque además por ahí ya te vi el 1, que tiene esta capacidad de dirigir, pero hacerlo con muchísima sabiduría. Es muy parecido al 4. Les voy a explicar algo. Quiero que se imaginen el reloj. ¿Ok? Entonces tenemos, sí. Imagínense que el 12 va a ser un 0, ¿ok? O un 1, vaya, no va a existir el 12, no va a existir por ahora el 11, y que solamente tenemos un reloj con 1 al 9, ¿ok? La persona con numerología 1 va a traer características del 9 y se está preparando para tener características del 2. La persona 2 trae características del 1, su frecuencia del 2, y se está preparando para hacer un 3. Entonces, ¿por qué digo que el 3 es muy parecido al 4? Porque el 3 ya se está preparando para ciertas fortalezas que tiene en positivo el 4. Entonces, es una persona que también quiere producir, es alguien súper social. Pero también desde lo bajo, muy, muy bajo, puede ser alguien que es antisocial, no le gustan las fiestas. O sea, quiero dejar muy claro que las características que les estoy diciendo en luz, como las digo, que suenan bonito, y ustedes mismos identifiquen hacia la sombra, es lo opuesto. Si yo te digo en luz eres social y eres saludablemente social, o sea, si voy a fiestas, si me gusta trabajar en equipo, si me gusta emprender proyectos donde haya más personas y soy el gran anfitrión y me gusta atender a las personas, también desde la luz baja es
no quiero a nadie en mi vida, no, yo me encierro y me aíslo del mundo. Entonces, esto que te sirva, Betty, para identificar cuándo estás perdiendo ese equilibrio o por qué a veces tienes esta necesidad de siempre estar rodeada de personas. Un 3, a veces puedes sentir que incluso los que le rodean, ¿por qué no me invitan? ¿Por qué no me hacen parte de sus grupos? Y se puede ver muy afectado. Probablemente lo que estés aprendiendo en el camino de tu vida con el número 3 es a encontrar que no siempre necesitas tener esa contención de los demás para trabajar contigo, que siempre hay un momento para todos, pero también hay un momento para ti. Y eso es mensaje para ti, Betty. Bien, bueno, Betty, gracias por dejarnos tu pregunta y tu consulta, donde está el signo de interrogación. Hay un montonazo de fechas, querida Alma, estamos re contentos. Ojalá que tengamos la oportunidad de tenerte por aquí, por Luminaria Angelical, en otra oportunidad. Les comentamos a todos los que se van sumando que hace muy poquito tiempo que abrimos nuestro nuevo canal. Este es un canal de Luminaria Televisión y ahora estamos aquí en Luminaria Angelical. Así que gracias a todos los que se van sumando, nos pueden seguir. Y bueno, como lo decía, ojalá que tengamos la oportunidad de tenerte nuevamente por aquí, pero vamos a meterle a otras fechas más porque está explotadísimo. Acá Corancito Rossi, me encanta el nombre, dice, soy Rosario y nací el 6 de octubre de 1956. ¿Qué dicen los ángeles para mí? 666, por ahí vi varios 6, pero eres 1, ¿ok? Vaya, pues tenemos, si te das cuenta, incluso vamos a ver que hay repetición o conexión con números muy similares. Para ti, Rosy, bueno, tu numerología o tu principal vibración es el 1, que ya hablé un poquito acerca de que tienes que empoderarte, pero es importante mencionarles que cuando hago la carta numérica, o cuando realizo este análisis, tu número principal va acompañado de otros números que surgen por la vibración de tu nombre. Es decir, tu número 1, en este caso veo que tienes una tendencia o estoy viendo que hay un 6. ¿Qué es lo que hace? Como líder o como alguien que debería aprender a tomar decisiones, piensas mucho cómo dar las órdenes, o piensas que dando ciertas indicaciones las personas te van a adivinar el pensamiento. Entonces, lo que tienes que aprender, mi querida corazoncito Rosy, es que tienes que comunicar, porque sí tienes la actitud o la aptitud para poder hacerte cargo de las cosas o de las relaciones, sea personal. Y ojo, con decir hacerte cargo no es que les resuelvas, sino que te puedes involucrar saludablemente en una relación, pero a veces te guardas y entonces quieres que la otra persona te adivine lo que estás diciendo. Entonces el 1 tiene facilidad de expresión, pero acompañado con un 6, de repente es me lo guardo, tengo miedo. Tengo miedo de empoderarme, tengo miedo de crecer, tengo miedo de salir adelante. Entonces, deja de tenerle miedo a tomar la iniciativa y a tomar el control de tu vida. Nunca es tarde para hacerlo, ¿de acuerdo? O a lo mejor ya es algo que has hecho y en este momento tus ángeles lo que te están confirmando, sí, todo eso que has hecho ha sido parte de tu plan. Bien, bueno, Rosy, gracias por dejarnos tu pregunta. A todos los que van participando, les agrego un comentario, les comento que ahí se va a perder. Tienen que dejar la fecha en donde está el signo de interrogación, ¿sí? Y ahí sí podemos leerlos, tenemos a mano, tan fáciles. Acá dice Ivonne, Rafael, el 24 del 03 de 1987. ¿Qué dicen sus ángeles? Saludos desde, bueno, y ahí se cortó el mensajito, me espero. Bueno, aquí tenemos a otro 7. Aquí tenemos a otro 7 que además está siendo apoyado nuevamente por el 7 de su año de nacimiento. Entonces, bueno, ojalá, Ivonne, ya nos hayas escuchado ahorita de lo que estuve diciendo del 7, que es una persona que no le gusta complicarse, que hace lo necesario y que prácticamente... uno de los propósitos del número 7 es disfrutar esta vida, ¿ok?
El número 7, entre líneas, es alguien, yo dije, no le gusta complicarse. Entre líneas también es alguien que no le gustan mucho las responsabilidades. Esto puede ser, desde lo positivo, es no me enredo, ¿ok? Pero desde lo negativo, sí, nos podemos ir a una persona que no se compromete, que no se entrega, porque algo que ama el 7 es su libertad. El 7 para ti, Ivonne, me hablan de una persona que debería viajar. El 7 es el viajero. Es, sí, de todos los números nos gusta viajar, pero el 7 es el que siempre tiene casi casi la maleta preparada por si le toca irse, ¿ok? Pero esto te lo estoy hablando desde lo terrenal, pero también desde lo emocional es alguien que viaja mucho a través de la mente. Es decir, te me desconectas de lo que está pasando y dejas que tu mente construya acá arriba historias. Entonces necesitas aterrizar. ¿De acuerdo? Para ti, Ivonne, bueno, independiente de lo que acabo de decir de las responsabilidades, cuando yo les digo que el 7 viene a disfrutar, es muy probable que el 7 busque relaciones afectivas o compromisos laborales que le den libertad. Si no le dan libertad, se nos va a poner un poco ansioso porque no le gusta como, o sea, un 7 es, ah, ok, sí, nos vemos. En cuanto yo termine, llego contigo. Y si está con otra frecuencia, que es la que le gusta, que a la, pero dime a qué hora, a las 5, el 7 va a decir, no sé, o sea, yo creo que sí a las 5, no, a mí dime a las 5, me va a poner al tope de ansiedad al 7, porque el 7 sí sabe que debe de haber un orden, pero le gusta ser libre en cuanto a sus tiempos, en cuanto a cómo hacer las cosas. No le gusta que le estén ordenando cómo hacer las cosas. Y sin embargo, el 7 sí puede volverse controlador con las otras personas y lo que no le gusta que le hagan, lo hace. Ok. Llamativo ese número 7 entonces, ¿eh? Lo vamos a tener en cuenta. Vamos con otro más por acá, por el box de consultas. Acá nos dicen, soy Fede, el 17 del 01 de 1992. ¿Qué dicen los ángeles para mí? Gracias, gracias, gracias. Bueno, gracias a vos, Fede. Gracias a ti, Fede. Y bueno, pues tenemos otro número 3, pero ahora te voy a hablar de una combinación adicional por ahí que estoy viendo que es un 8. Ya sé que no van a ver el 8 ahí, pero yo sí lo estoy viendo. Entonces, eres 3 y 8. Uno de tus propósitos o un mensaje que quieren decirte a los ángeles es que seas fuerte. Ya te propusiste un proyecto, ya te propusiste destacar o estás con estas ideas. Tienes que fortalecerte o tienes que construir eso que quieres sobre bases sólidas. No puedes permitirte que, pues, medio confío en esta persona, medio confío en a ver esto cómo sale, no. O sea, necesitan tus guías a través de tu vibración numérica que consolides. Y eso no va a suceder por arte de magia. O sea, sí necesitan tu parte observadora, tu parte consciente de las ventajas y las desventajas, ¿de acuerdo? Porque lo que te hace dudar es que no tienes completa la información. Entonces, el 4 también le gusta investigar o no quedarse como a medias con los datos. Entonces, el mensaje para ti es, eso que quieres hacer para fortalecerlo, busca la información que te asegure que vas a tener buenos resultados. Ya hablé del 3, que es social, es alguien que le gusta trabajar, que es un buen comunicador. Entonces, sobre esas cualidades que tienes, enfócate para lo que quieres hacer en este momento en tu vida. Y no te estanques, no te me frenes, no te frenes. Bien, Fede, gracias por dejarnos tu consulta en el box de consultas donde está el signo de interrogación. Acá Milina dice, nací el 5 del 4 de 1997. Un mensaje para mí, gracias. Curioso, vamos sincronizados. Bueno, pues tú eres 8, entonces ahora sí ya voy a hablar
a más detalle de lo que es un 8. El 8 es fuerza. El 8 es determinación. El 8 es lo que se pone en mente, pase lo que pase, lo va a lograr. Pero aquí vamos desde la vibración luz, es yo lo consigo, yo voy a perseverar. Una palabra favorita de los 8 es luchar. Yo lucho por ese amor, yo lucho por ese trabajo, yo lucho por mi abundancia. Si estás en luz, va a ser una lucha saludable o armónica, de acuerdo, pero si estamos vibrando bajo, es una lucha desde el fastidio, desde el sacrificio, desde el enojo, porque, a ver, así como astrológicamente nos hablan de Piscis es el soñador y Tauro es tal, pues los números también tienen esta tipología o eneatipo. El 8 es el que tiene el carácter más fuerte. Entonces, mi querida Melina Polo, cuídanos mucho tu carácter, es lo que me dicen tus guías. No te enojes si las cosas no salen como son. O si eres demasiado suavecita, quiere decir que no está tu energía equilibrada y tienes que aprender a ser más firme, más determinada, pero sin caer en el descontrol del carácter, ¿no? De la actitud, porque un 8 puede ser, desde lo positivo, puede ser alguien que anima a las otras personas. Es tú puedes, o sea, es el que echa porras y adelante, pero desde lo negativo te puede señalar donde te duele, las heridas. Entonces, sí te despierta, pero no desde la armonía. Entonces, cuida por ahí mucho tu temperamento. Esa sería la palabra, y utiliza tu fuerza, tu determinación y tu fortaleza con sabiduría. Bien, bueno, gracias Meli por dejarnos tu consulta, tu fecha en el box de consultas donde está el signo de interrogación, así como lo hizo Coto acá, que dice, hola, en la suma de mi fecha soy 7, nací el 29/11/1973. ¡Maravilloso! Dice, mis ángeles que dicen, es que ya me hizo el trabajo de... Ya, pero, oigan, tenemos muchos 7, por favor, pónganse de acuerdo, vamos a hacer todos un viaje, por favor. Mi querido 7, bueno, pues si están aquí varios 7, debe de haber un mensaje adicional para ustedes, vamos a pedirlo, porque como características, bueno, ya hablé de algunas principales, pero para ti, Coto, me hablan de tu independencia. Ya sea que en este momento el ser independiente sea a través de un trabajo por tu cuenta, o que en tu relación familiar, afectiva o amistades, comuniques mejor cómo necesitas tu espacio. Si me estás vibrando bajo, significa que eres dependiente de las personas, entonces conecté contigo con esa característica, la dependencia o la independencia con los demás o con tu entorno, para que esté exactamente en el centro. Fíjate que el 7 también sabe escuchar, ¿ok? Desde lo bonito, escucha, aconseja. Sin embargo, algo que a mí me están diciendo tus guías es escucha. A ver si se ve aquí. Dice, escucha, lo que tú tienes que aprender o mejorar en tu frecuencia numérica es aceptar consejos. No significa que aceptar el consejo te obligue a la acción. Solamente no te molestas porque alguien te da un consejo, o si tú eres la que está compartiendo algo de tu experiencia con otras personas, escucha lo que realmente necesita esa persona antes de que le des tu consejo. Ese es tu mensaje para ti. Bueno, muchas gracias, Coto, por dejarnos tu pregunta. En realidad, ahí en el box de consultas, hay que hacer la cuenta también. Acá, Luz, dice, ¿qué me dicen los ángeles? El 02 del 27, no, al revés sería 27 del 02, bueno, en este caso, al ser una suma no altera, ¿no?, el producto final, de 1977. Luz Marina.
Ok, si no me falló aquí mi cuenta, es que creo que puse 97. Espérenme. Dale. Es que lo quiero, de repente quiero hacerlo rápido para que podamos contestarle a más personas, pero no. Así no funcionamos. Tenemos que hacerlo bonito. Ya ves cómo sí. Eres 8. Aquí tengo nuevamente un 8, si no me falla mi calculadora, efectivamente, porque pensé que era 1 y algo me dijo que no. Eres 8. Ok, volvemos otra vez. Básico, el 8 es fuerza, es energía, es vigor, es ser alguien activo, vigoroso, pero también alguien energético, muy enérgico y dominante. ¿Qué es lo que me dicen tus guías para ti? Que tienes que equilibrar, tienes que estar en tu centro. Aunque sientas que hay ciertas cosas que te están desestabilizando, este es el momento que esas experiencias que planeaste antes de nacer, lo que están pidiendo de ti es que te enfoques, no que te enganches en el problema o que piensas que eso no tiene solución. Tienes la capacidad de manifestar de eso que estés viviendo algo bueno, pero con la ayuda de tu carácter. Sufriéndole o preocupándote, no lo vas a solucionar. Saca ese 8 infinito, porque he pasado por alto hablar un poquito de la numerología angelical, y el 8 desde la numerología de secuencias que nos encontramos en todo momento es infinito, significa que tienes ilimitadas opciones de solución, de apoyo, de recursos, de oportunidades. Entonces no sientas que se te cierra el mundo, amplía tu mente. Ese es el mensaje para Luzma. Bien, Luz, gracias también por dejarnos tu pregunta en el box de consultas, donde está el signo de interrogaciones. Acá dice Diana Ximena Holguín Calisto. ¿Qué me dicen mis ángeles el día de hoy? 4 de noviembre de 1981, gracias. Eres 7, ¿ven cómo tenemos muchos 7? Aquí ya están todos reunidos. Conectados. Sí, aquí todos se pusieron de acuerdo y miren que hoy es día 9, ¿eh? Es 9-9 y tú empezaste a las 9 de la noche Argentina, así es que incluso cuando lo vi dije, ¡qué rico! 9-9-9-9, perfecto. Oye, pues wow. mi querida Jime, para ti eres vibración 7 y el mensaje que me están pidiendo poner atención dentro de todas las características de este número es que encuentres lo que te motiva. Si en este momento te sientes medio estancada, como que, ay, no sé, la vida no tiene sentido o no sé para dónde voy o por qué me siento desanimada, haz un alto. Pasa tiempo contigo porque además el 7 le gusta pasar tiempo consigo mismo, disfruta, no se me agobia con la soledad, sino que disfruta de ese espacio de encontrarse, de escucharse, de consentirse. Entonces, para ti, Diana, date esa pausa y vuelve a reordenar tus planes, porque a lo mejor estás haciendo algo que en algún momento sentiste que era obligado hacerlo y realmente tú te quieres dedicar a otra cosa o quisieras estar en otro lugar. Creo que va por ahí tu mensaje, que obviamente si te das cuenta entre líneas es este sentido de la libertad. Me siento atada aquí cuando en realidad yo quisiera tener mis alas y mi libertad en otro lado. Ese es el mensaje que hay para ti con tu frecuencia numérica. Bueno, gracias, Jimmy, por dejarnos tu fecha también ahí en nuestro box. Querida Alma, estamos quedando con poco tiempo. Yo creo que no hemos hablado del número 6 y del número 9, si no me confundo. Y del 5. Y del 5 tampoco, tenés razón. Antes nos expliques cómo sacar la cuenta, ¿no? Para que si no lo saben, y después hablar de estos números. Y bueno, si nos queda un poquitito más, leemos algunas fechas para ver qué le dicen los ángeles en este momento a esto. Pero así nos quedan afuera el resto de los números que no salieron. Ya sé. Y primero que nada, gracias por los mensajes, por las preguntas que nos están dejando. Y si pues queda mucha chamba y Luminaria Angelical quiere, pues con gusto hacemos una segunda reunión y seguimos dando
mensajitos a través de su fecha numérica. ¿Cómo sacar qué número eres el principal? Es sumar tu fecha completa de nacimiento. O sea, 26 de febrero de 1977. Vas a sumar el 2 más el 6 más el 2 más 1, 9, 7, 7. O si, por ejemplo, fuera 26 de noviembre de 1977, va a ser 2, 6, 1, 1, 1, 9, 7, 7. O sea, vas a sumar todos los números y te va y seguramente te va a dar un 30 y algo. Tienes que llegar a un solo dígito. En este, para mí, la numerología, yo la trabajo del 1 al 9. Sí trabajo, dependiendo del análisis numérico, los números maestros como el 11, el 22, el 33 o el 44, pero no aplica, porque de repente es, yo soy 11, ¿no? Y y dices, no eres 11, eres 2. ¿Ok? Y no se los digo por decepcionarlos, sino porque ya los que sí hago el análisis conectando con los números maestros es porque la carta numérica acompaña una misión sumamente elevada, ¿de acuerdo? O sea, estamos hablando realmente de personas que vienen a ayudar en grandes masas a la humanidad. Entonces no se me decepcionen y digan, ay, entonces mi 11 no sirve. Sí, claro que tu 11 sirve o tu 22. Está doble potenciando tu liderazgo o tu solidaridad con otras causas. Pero bueno, ese es otro tema y si quieres lo dejamos para otra charla. ¿Ok? Entonces solamente redúzcanlo a un dígito. Si le sale el 11, significa que son 2. Si le sale el 22, son un 4. Si le sale el 33, son un 6. Si le sale el 44, son un 8. ¿Quedó clarísimo? Clarísimo, clarísimo, clarísimo. Por eso en una de las fechas que nos habían pasado, dice que decía 02 del 27, creo que dije, no, al revés, pero bueno, no tiene nada que ver porque de todas maneras es una suma que va a dar. Lo sumes, una de las ventajas es que las matemáticas son exactas. Es más, si tú quieres sumar 26, porque es tu día de nacimiento, más 11, que es tu mes de nacimiento, y quieres sumarle el 1977, pues te van a dar 1990 y algo, ¿ok? Entonces, ese 1990 y algo, sumas el 1, el 9, el 9, y el dígito, y vas a volver a llegar al mismo número, como si hubieras sumado dígito por dígito. Pero bueno, ok, ya hablamos del 1, le hacemos un resumen. Desde la numerología vida es liderazgo, expansión, capacidad de hacerse cargo de proyectos, de necesitan tener seguridad, tomar la iniciativa. Estoy hablando de las características luz, o sea, es alguien que le gusta... destacar, lo tengo que decir, si es alguien que le gusta ser protagonista, el que se le reconozca y que le den responsabilidades mayores, ¿de acuerdo? Yo incluso en el análisis numérico, yo lo tengo como la persona que es de expansión, de ideas, líder y que le gusta avanzar, ¿de acuerdo? Con el número 2, porque creo que tampoco hablamos mucho del número 2, ahorita que estoy cayendo en cuenta. No, en un momento cuando nos citaste el ejemplo del reloj, si no me equivoco, pero ahí no me dije, parece. Pero no dije qué significaba un 2. El 2, hablé del 2 en el aspecto de la persona que preguntó por el 12-12, que les hablé que en numerología angelical es el trabajo en equipo. Y justamente una persona con vibración 2, que es el predominante, es alguien que le gusta cooperar. O sea, cuando estás en una reunión y dicen, oiga, necesitamos una persona que por favor pase a comprar las cosas, el primero que va a levantar la mano es el número 2. Yo te ayudo. Oye, es que fíjate que tengo que ir al doctor el día de mañana. ¿Cómo? ¿Y vas a ir sola? Yo te acompaño y te juro que va contigo y se espera a... Si la dejas entrar contigo, hasta el consultorio, si no, te espera afuera. Entonces, esto es bien bonito desde lo positivo, pero desde lo negativo significa una persona que deja de vivir su propia vida para
abocar su vida a los demás, ¿ok? Entonces, la persona 2 es una persona que funciona mejor trabajando en grupos, le puede deprimir estar sola. Sí es una persona que necesita la compañía de alguien, y no estoy diciendo que sea negativo, que siempre quieras a alguien, pero llegan al punto en que sienten que si no tienen pareja o que si pasan una tarde sola, se lo toman personal, piensan que ya nadie los quiere. Entonces, ojo por ahí, los 2 que anden por aquí, necesito que trabajen desde el equilibrio, que ustedes son unas personas con una capacidad de ser solidarios con lo que les rodea, pero nunca se olviden de ustedes mismos. Desde lo que yo hago en análisis, para mí significa el 2, quien recibe, quien apoya, quien comunica y quien es competitivo. ¿Ok? El 3, ya hablamos de esta capacidad de trabajar, el que aconseja, el que es social, el que colabora, pero es también alguien que trabaja mucho la confianza, confía en sus decisiones, pero es la persona que inspira confianza. Desde que lo ves, dices, yo sí puedo confiar, porque además son uno de los números más íntegros, honestos, son bien apegados a las reglas. Si dice hay un letrero, es más, a ver si les hace sentido. En la escuela, en el salón de clases, cuando decía la maestra, ahorita vengo, voy a la dirección, no se paren de su lugar, el único que no se levantaba de su lugar es un 3. Todos los demás, y el 3 es el que, y los voy a acusar con la maestra. O sea, les pongo estos ejemplos para que podamos ir entendiendo un poquito cómo son nuestras personalidades y que no lo veamos tan rígido, porque también a veces tenemos esa parte divertida, pero si aprendemos a sobrellevar bien nuestras frecuencias, podemos hacer de nuestros números algo mágico que influyan en nuestra vida. Entonces el 3 es muy ordenado, es muy de, ahí dice no tocar, no voy a tocar. Si te dicen no lo cuentes, no lo cuento, me lo guardo. O sea, sí puedes confiar en esa persona. Yo lo que tengo es la persona que colabora, es la persona social, es la persona equilibrada, es tolerante y tienen un profundo amor por la familia o por el sentido de la familia. ¿De acuerdo? Vamos sí. Con el... Sí tenemos tiempo, ¿cuál? se alcanzó. Nosotros, querida alma, nos quedamos, yo, porque no te quiero incomodar, porque, así que tranquila, mira. Si vos tenés tiempo, la seguimos un toque más, no hay ningún inconveniente. Yo no tengo problema, es más, si por alguna razón me quedo a la mitad de los números y esto se corta, pues nos volvemos a conectar, o sea, no tengo, digo, yo por ustedes, porque es más tarde, como si aquí son las 8 de la noche, pero ustedes ya las 10, y las madrugadas para España y alguien de Australia también vi por ahí. Bueno, no importa, me han grabado. Okay. Dale. El número 4, bueno, hablamos de esta persona que es la que trabaja, la que le gusta innovar, la que le gusta, ya está en un proyecto, ya está haciendo el otro, desde lo saludable, bueno, es una persona que está enfocada en generar empleo, generar bienestar para sí mismo o para grupo de personas. Cuando estamos en desorden, entonces es una persona que de repente se nos puede volver ambiciosa negativamente, o una persona que no le importa familia, no le importan las amistades, sino que su único propósito es trabajar. No piensa en otra cosa más que en el mail, es el que está en vacaciones y sigue. Bueno, el 7 también es así, pero más el número 4 es quien es determinado, es enfocado. De repente el 4 se nos puede volver medio obsesivo. ¿Por qué? Porque es hasta que me salga, hasta que me quede, hasta que lo logre. ¿Ok? No va a descansar. La mente le va a estar volando hasta que no encuentra las respuestas. Para mí un 4 significa trabajo, orden, mente de abundancia o un gran manifestador. Es alguien apasionado y es alguien muy positivo. ¿De acuerdo? El número 5,
que tampoco hemos hablado de él. El número 5 para mí tiene energía de líder, es alguien que también tiene facilidad, pero es el gran investigador. El 5 tú le vas a decir, oye, fíjate que me hablaron de un restaurante que está bien bonito y pues, ¿qué te parece si vamos? ¿Ok? O sea, tú le estás platicando a un 5 que hay un nuevo restaurante. ¿Sabes qué es lo que va a hacer el 5? En ese momento ya lo está googleando, ya está viendo qué hay por dentro, si se necesita reservación. Es muy metódico, para que me entiendan, puede llegar a ser excesivamente perfeccionista. O sea, no se conforma con lo que tú le digas. Le tiene que constar lo que tú le estás diciendo, lo tiene que comprobar. Si lo hablamos desde lo saludable, ¡qué padre! Porque eso significa que cada cosa que él emprenda ya la comprobó, ya la puso a prueba, ya la hizo funcionar, ya vio dónde están sus fallas, ya las corrigió. Dicen, eso sí es verdad. Ya se están identificando. Y entonces, oigan, sí, los demás yo no los leí, ¿eh? Ya no supe si se identificaron o no. Entonces, el 5 es, esto ya está. Si yo te estoy diciendo que esto funciona, es porque funciona. Pero entonces, si no lo sabe comunicar, nada más sabe que funciona porque le consta, pero se puede cerrar a no decir, ah, bueno, pues es que funciona porque fíjate que ya le hice una prueba o ya lo investigué. Entonces, o puede ser muy explicativo o puede llegar incluso un poquito a la soberbia de yo me las sé todas. ¿Ok? Entonces, ojo por ahí, mi 5, ojo por ahí. En realidad es una persona que también le gusta su tiempo, su espacio, porque como le gusta sumergirse en las investigaciones, y no estoy hablando realmente del investigador químico, biólogo, ni nada, o sea, realmente le gusta investigar por qué el universo, ¿sí? ¿Cuántos planetas? ¿Por qué tantos planetas? ¿Quiénes somos? ¿O por qué esto? ¿O por qué se me está pasando esto en mi vida? Entonces, a mí me gusta decir que él es el investigador, pero puede ser el investigador positivo o puede ser el investigador negativo. Y aquí me voy en un giro dramático a las relaciones afectivas. Un 5 en una relación afectiva es, oye, su pareja, que es otro número, le dice, oye, ¿qué crees? Estoy en junta, no voy a poder llegar a las 8 de la noche, y yo creo que me voy a tardar, ¿te parece si mejor nos vemos mañana? Y el 5, ok, no hay problema. En cuanto cuelgan, el 5 ya se metió a las redes sociales, ya está hablando a recepción a ver si es cierto que está la pareja en junta, si está en donde dijo que le estaba. ¿Sí me explico hacia dónde se me puede ir en lo negativo? Sí, se me vuelve un stalker. ¡Qué complicado! ¡Yo quiero 5! Contrólense, quiero que todo sea... Vuélvete un investigador productivo. O sea, sí, busca cosas para ti, para que crezcas, para que te reafirmes, para que nutras más tu conocimiento, porque el 5 es muy ávido de información, es el de los libros, el que los lee, el que los devora, el que es muy intelectual también, ¿de acuerdo? Para mí, el 5 es un número de congruencia, una persona que también, como sabe de muchas cosas, es un gran consejero, es también apasionado de lo que le gusta. De hecho, tienden mucho a los hobbies y de repente a los excesos. Ahí les va un consejo más, número 5. ¿Les gustó algo? Una bebida favorita en este momento. La probaron y dijeron, ¡ay, qué rica! Van a ir por cajas y cajas de esa bebida. Ese es el exceso. O sea, sí me gustó, pero como soy apasionado, ya me apasioné por ese hobby. De repente tengo mi etapa de rompecabezas, tengo mi etapa de coleccionar no sé qué, y lo vuelvo al extremo. Y en la vida personal puede ser lo mismo, o es el típico que te dice, a mí dime sí o no, no me digas tantito, a mí dime todo o nada, no me digas blanco o negro, ¿ok? Equilibrio, 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 ¿de acuerdo? Y es una persona que no le gusta que dependan de él. Okay.
medio parecido al en ese sentido, ¿no? Que nos era como te ayudo hasta acá nomás. Exactamente. Oye, ¿tú sabes qué número eres? No sé si ya pasé por ti o nos lo dejas al final. Lo hago. Andá con el 6 mientras y hago mi cuenta, a ver si me acuerdo de las matemáticas. Te mando mi calculador en este momento. Oye, el número 6 es una persona que le gusta vivir en el presente, bien equilibrada. Es alguien que le gusta estar aquí, ahora, y tiene una mente saludable hacia las creencias, ¿ok? ¿A qué me refiero con las creencias? Si de niño te enseñaron a que tenías que ayudar a otros, o tuviste ciertas, ya sabes que sobre todo en Latinoamérica es como mucho las tradiciones, que el 24 de diciembre la cena, que ciertas fechas especiales, que los cumpleaños, saludablemente es, dice, respeto las creencias, sí, nos reunimos el 24, si no nos reunimos no pasa nada. O sea, sé que es parte de mi vida, pero no me enojo si se rompe las creencias, no me pego a ellas, soy flexible. Desde lo negativo puede hacer un drama si el día de su cumpleaños no le mandaste un mensaje, ¿ok? Porque sí influye mucho en las tradiciones, o sea, o es muy abierto a cambiar el rumbo, las ideas y hacer lo completamente opuesto, o puede ser alguien muy rutinario, alguien que vive en el pasado, que como tiene 10 años que lo ha hecho de esa manera, no le vengas ahorita con que lo tiene que hacer. O sea, si siempre ha hecho depósitos en el banco, va a ser imposible si sus creencias, su apego a las creencias o rutinas está en baja vibración, no lo vas a hacer que utilice una aplicación para hacer transferencias. Siempre va a acudir al banco, o sea, es demasiado rígido. Y algo que tiene el 6 son dos aspectos. Uno es la persona que idealiza a los demás. Idealiza, romantiza toda la vida. O sea, es, yo veo a Ceci, yo creo que Ceci, sí me va a cumplir la promesa, aunque todo le esté diciendo que no. Sí, yo creo que Ceci, sí. Sí. Si tú me prometes algo, Ceci, y no me lo cumples, me vas a amolar el día. Porque yo confío ciegamente en ti. O sea, no le prometan a los 6, ni el 6 prometa, ni... Y al punto que quiero llegar, el 6 tiene que aprender a ver las cosas como son. No a crearse su mundo, o no a crear un criterio de cómo son las personas, sino que tenemos que ser realistas, tenemos que observar, tenemos que aceptar. Y un 6 en equilibrio, No se molesta por cómo son las personas, respeta cómo son las personas, no se involucra, dice, me ha pasado, entiende, o sea, pues así lo quieres hacer porque así te enseñaron, está bien. Un 6 negativo dice, no, a ti te lo enseñaron así, yo lo hago de esta manera y quiero que lo hagas así. ¿Ok? Pero el 6 es quien vive en el presente, es alguien de muy buena energía, son personas activas, son equilibradas y son personas comprensivas, pero como es el más idealista, su talón de Aquiles es el amor. No idealicen el amor, vivan un amor real, o sea, en serio, aprendan a ver la persona y a leer entre líneas la actitud de las personas. Para mí un 6 es equilibrio, es presente, es flexibilidad y es mente activa. Bien. Bueno, y ahora mira mi número. Salió por todos lados. 7. Siempre hago igual la cuenta porque pienso que va a salir otro número y soy un 7. Siempre sumo el 30 del 08 de 1994. No hay forma de que me dé otro número que no sea el 7. Siempre. ¿Ven cómo tenemos muchos 7 el día de hoy? Y yo vengo acá, comandando todo. ¿Y si te gustó no viajar, Ceci? Me encanta viajar, pero bueno, lamentablemente no siempre lo puedo hacer.
Y eso que decías hoy de viajar en la mente, experta, Sí, te experta, vas, experta. te vas. Todo el tiempo, todo el tiempo. Ok, bueno, pues el 7, hoy tuvimos mucho 7, así es que lo vamos a resumir en decir, para mí el 7 es quien avanza, quien ama y disfruta de su propia compañía, es alguien que avanza y es alguien que no se complica la vida. Ya, le sumamos todas las demás características, que es alguien independiente, alguien que es honesto, alguien que le gusta profundizar, pero alguien que también tiene un sentido saludable de los límites. ¿De acuerdo? Vamos con el. Porque es. Sí, check, 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 check. El 8 es fuerza, que también ya estuvimos hablando un poquito extendido del 8. Entonces, para mí el 8 es fuerza, certezas, avanzar, es alguien constructivo y es alguien que también es abundante. Vaya, o sea, que tiene esa fortaleza. Todos son abundantes, porque no me vayan a decir que a mí el 4 no me dijo, el 3 no me dijo que era abundante. No, todos son abundantes, nada más que como pasa en nuestra vida. Hay quienes son más y hay quienes son menos, ¿ok? Pero el 8 también es alguien que por su determinación o por esta palabra que les dije, que es el luchar, es alguien que va a lograr muchísimas cosas en su estabilidad, ¿de acuerdo? Y bueno, pues en esta última vuelta, que es el número 9, pues ya sabrán, ¿verdad? Que el 9 además ya trae la experiencia, pues ya el recorrido de todos, porque para ser 9 ya tuviste que haber sido un 1, un 2, un 3, un 4, un 5. O sea, el 9 es uno de los números más sabios, el que tiene el conocimiento, se convierte en 1. El 10 se convierte en 1, ¿de acuerdo? Ya le contestan, ya. Bien aplicados ustedes, ¿eh, angelitos? Ustedes muy bien. Entonces, el 9 es sabio, es alguien, es esa persona que tiene tanto conocimiento, tanta sabiduría, y todos conocemos a alguien que te que da con esa asertividad en lo que necesitas. Es una persona tranquila, es una persona que le gusta estar en su casa, que disfruta de su tiempo. Si tiene que salir, salimos. Si me tengo que quedar, nos quedamos. Es alguien que ya no, ya conoció de todo. Entonces, ya no hay, ya parece. Uno de los lemas del número 9 es: quiero tranquilidad, quiero paz, quiero relajarme. Sí quiero hacer esto porque yo me quiero jubilar a los 40 años y disfrutar mi vida. O sea, ya no quiero el ajetreo, ¿de acuerdo? Hablando ordenadamente. En desequilibrio es alguien sumamente apegado a la rutina. Muy parecido a mi número 6, porque trae energía del 6, que después les contaré en otro live por qué. Pero el 9 también es de no le rompas la rutina, le cuestan los cambios, porque ya pasó por tantos cambios con todos los demás números. Digamos que el 9 ya está agotado. O sea, en el buen sentido, ya es como, hijo, a mí denme chances, a mí ya denme chance esta vida. De hacer las cosas diferente, de hacerlas a mi ritmo, hacerlas a mi modo, y ya ha llegado a ese grado de sabiduría que también respeta lo que hacen los demás. O sea, es tu decisión, yo te doy el consejo, te acompaño si quieres, si no quieres que te acompañe, no te acompaño. Es alguien que es también independiente. Por supuesto, con toda su experiencia, ya no depende de los demás para hacer algo. Mientras algunos de los otros números es, si no me acompañas a la tienda, entonces no voy. Ah, es que quiero ir al cine, pero ¿cómo voy a ir sola? Un 9 dice, yo no tengo problema, yo me voy al cine. Tengo hambre. Ay, no, no tengo ganas de salir. Nada más te estoy diciendo que tengo hambre. Ahorita vengo, bye. Adiós, yo me voy. O sea, no necesito. Y en el equilibrio está bien. En el desequilibrio, obviamente, es el drama de puede ser alterado, se puede enojar, puede ser demasiado ermitaño, rehuido de los demás, antisocial.
Y obviamente, desde lo divino, es un canal de luz y de energía divina, quienes están dentro del holístico, los nueve, el cinco es sanador, y los número nueve van a estar también muy involucrados en lo holístico. No significa que si eres otro número no. Vuelvo otra vez, hay quienes pueden hacerlo porque ya es parte de su plan. Tienen una conexión con lo místico. O sea, realmente para ellos es muy fácil entender por qué pasan las cosas. Tienen un gran sentido de la ley de la atracción, pero también de esto tan terrenal de... lo que haces se te regresa, ¿me explico? Y vamos justamente por toda esta acumulación de energía. Para mí son como mis viejitos sabios y todos creo que en algún momento lo tenemos, porque cuando haces hago el análisis, en algún momento hay un 9, hay un 4, hay un 7, eres la combinación. Entonces, pero los 9 para mí son sabiduría, para mí también en lo positivo son vivir en el presente, atreverse a hacer los cambios. Son personas que sueltan con facilidad, no se enganchan de los problemas ni se conflictúan, y son alguien que son personas que tienen un sentido muy correcto de la abundancia. No sé, ya no es quiero tener por tener, quiero vivir bien. Pero no, pero para vivir bien ya no necesito gastar o comprarme lo más caro, porque les gusta vivir bien a los nueve, pero saben cómo hacerlo. Además, son expertos en encontrar ofertas. ¡Ah, me encanta! Necesito 9 en mi vida. Necesitamos un 9, sí, por favor. Ah, y el 9, por ahí incluso, si ustedes entran a mi cuenta de Instagram, hay uno por ahí que dice mapa de vida, y subí algunos eneatipos de la numerología, y el 9 es el que cuando dices día de descanso, literal, el 9 no sale de su cama, es día de descanso, me desconecto, y eso es riquísimo. Todos queremos un 9 en nuestra vida. Me encantó. Alma, genial, bueno, te sigo contando que nos quedaron un montón de preguntas ahí en el box, nos siguieron dejando su fecha, pero acá, bueno, Alma nos dio un punteo más o menos para cada uno y nos enseñó también cómo hacer la cuenta, que como lo decía, siempre va a dar el mismo número. Yo siempre intento que me dé otro número, siempre sale el 7, no hay chance. Alma, has estado en otra oportunidad con nosotros también en la pantalla de Luminaria Televisión y hoy hiciste tu debut aquí en la pantalla de Luminaria Angelical. Estás más que invitada nuevamente, ¿sabes? A mí me encantaría tal vez seguir hablando de este tema, de canalizar algunos mensajes con fechas de cumpleaños, de nacimiento de nuestros amigos que nos están viendo, o bien también hablar de la energía de los nombres que mencionabas. Eso, ¿nos puedes sumar un poquitito de data sobre eso? Claro que sí. Bueno, de hecho, para ese sí vamos a tener que organizarnos mejor e incluso el poder hacer para algunas personas que se quieran unir un análisis previo. A grandes rasgos, cada una de nuestras letras tiene un número, ¿de acuerdo? Yo incluso aquí siempre tengo, sí, porque si ustedes dicen que todo se sabe uno de memoria, algunas cosas sí, otras no, ¿ok? Aquí yo tengo mi cuadro que dice valor letras y por ejemplo, la letra A vale el número 1, la letra B el 2, y así síganse, ¿ok? Por si ustedes quieren saber cuál es su frecuencia a través de su nombre, empiezan del 1 al 9, comenzando por la letra A, y para la letra N, su valor es el 5, lo meten en la misma casilla, ¿de acuerdo? Entonces lo que vas a hacer es que vas a poner tu nombre completo, y entonces vas a buscas todas las letras A, las vocales primero, después le asignas un valor a cada letra de acuerdo a este cuadrito de las consonantes. Y ahí, ¿por qué te digo que es elaborado? Porque ahí solamente ves cuánto, vas a ver puros números, pero esos números los tienes que combinar con el año de nacimiento
para que te pueda dar tu reto de vida, porque una cosa es que seas 7, pero que tu reto de vida para lograr ese 7, para que tú logres la independencia o ser independiente o eso en lo que estás enfocado, tienes que ver qué es lo que te impide, qué tienes que superar, qué es lo que, con qué te vas a estar topando siempre. Eso es para mí el reto, y el reto es un número. Y luego tienes el exterior, que es el exterior que también es resultado de tu nombre. El exterior es cómo te ven los demás. Una cosa es que tú digas, ay, pues sí, yo sí soy bien trabajadora, y yo sí soy bien puntual, y yo soy esto, pero las personas pueden tener una percepción diferente. Tú piensas que eres trabajadora, pero dependiendo del número que tengas en exterior, la gente va a decir, tú dices soy trabajadora y las personas dicen, Dios, o sea, es a lo único que se dedica. Tú piensas que es bueno, pero para los demás es como algo complicado, algo negativo. Entonces también tienes que aprender a conocer cómo te ven los demás o cómo a veces te comportas, cómo cambias cómo, para que conseguir algo. Por ejemplo, en el trabajo, si tú ya sabes que si pides permiso a tu jefe en la mañana y te dice que no, y además a tu jefe no le gusta que des tantas vueltas, y tú eres alguien que echa muchas explicaciones, primero ya identificaste que la mejor hora para pedirle permiso a tu superior es en la tarde. Y si además ya sabes que no le gusta que hable tanto la gente como lo haces tú, adquieres una personalidad. Y entonces llegas a lo que vas. Oye, nada más vengo a decirte que tal día necesito permiso, ¿me lo das? O sea, es algo que no eres, pero que necesitas. Es como un personaje para obtener una ventaja. Ese es el exterior, cómo te ven y cómo te comportas a los demás, qué les demuestras a los demás. A lo mejor te estás muriendo de miedo y a los demás les demuestras que a ti no te tumban, que tú puedes, que lo que venga, que yo hago los retos. Pero vaya, volvemos otra vez con la frecuencia de los números. Después también de tu letra, ¿qué viene? Viene tu actitud o aptitud. ¿Qué es lo que, qué cara tienes que darle a la vida para conseguir el objetivo de tu número predominante? Tienes tu meta a partir de los 50 años, o sea, ¿qué es lo que viene para ti a partir de los 50? ¿Qué deberías estar haciendo? Tienes ciclos, tienes desafíos, o sea, de cada cuadro, déjame ver si tengo aquí uno impreso para que se den una idea. De todo y el lo número que mencionabas recién, Alma, viene siendo la primera letra del nombre. Mira, a grandes rasgos, hijo, no sé si se ve. En mi caso no, pero yo estoy medio chicata. Ahí sí se puede visualizar un poquito. Ya se ve, aquí está el nombre. Y aquí viene con un montón de números, ¿ok? Pero si se dan cuenta, cada carta tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 números. Por eso te digo que hacer la dinámica por vibración nombre sí me lleva tiempo, porque tendría que estar haciendo todo esto en vivo. Y la verdad es que son combinaciones, porque es cierto número que le tienes que sumar solo el día, o cierto número le sumas el año. O sea, sumas primero, por ejemplo, todas las consonantes, y a las consonantes adicional le sumas solamente el mes. Entonces, a grandes rasgos, o sea, sí hay muchas herramientas en internet con lo que lo pueden hacer. Entonces, creo que para irnos ahorita a lo más rápido, porque ya vieron de todos modos cuánto nos tardamos, ¿qué te parece? O sea, ¿puedo hablar de qué significa, si quieres, más a detalle de cada uno de los resultados que obtenemos con la carta numérica? Pero para poderles dar a alguien algo más rápido, pues lo hacemos por fecha de nacimiento, así como una introducción. Y quienes en este live, déjame hago comercial, quienes en este live se hayan animado y quieran
carta numérica. Estoy completamente a sus órdenes. La puedo hacer con videollamada o la puedo hacer solamente por mail. ¿Ok? O sea, por videollamada es como lo que vimos ahorita. Ah, pues estoy viendo tu número y estoy, ¡fum! Me va llegando información en vivo en ese momento. Y si no, hago tu carta y te mando por escrito las características principales de cada una de tus etapas. Bien, te dejo. Son dos opciones. Sí, pero recontra re mereces, querida Alma. Danos cómo nos contactamos con vos, tus redes sociales, página, tu correo. Sí, aquí en Instagram estoy como @meditaluz, que de hecho, bueno, ahorita estamos conectadas Luminaria Angelical y yo, entonces ya saben, por ahí nos ven, @meditaluz, ahí en el bio, en el link de mi biografía, dice carta numérica que los va a llevar a mi página es www.meditaluz.com.mx, y en la sección de numerología ahí dice consulta numérica y ahí viene incluso las dos maneras en las que ustedes pueden acceder a esta información junto con los otros servicios. Y pues quien se anime, estoy completamente a sus órdenes. La verdad es que quiero, para quienes no se unieron desde el principio, Ceci, volverles a recordar que todos estamos hechos de números. Somos energía y cada número tiene una frecuencia en luz y en sombra. Y eso es lo que nosotros debemos de aprender. ¿Para qué te sirve una carta numérica? ¿Para qué te sirve saber con tu fecha de nacimiento qué número eres? Te sirve para conocerte mejor. A través de la carta numérica, que quede clarísimo, no te voy a adivinar el futuro, ni te voy a decir a los 40 años te vas a comprar un auto, ni a los... O sea, no, no sirve para eso. Sirve para que tú conozcas quién eres, para que sepas quién eres cuando estás en luz y para que aprendas a amar quién eres cuando te salen tus demonios y sepas controlar esa parte de tu sombra, porque generalmente la parte de tu sombra es la que te impide obtener ascensos, la que te impide consolidar una pareja. Tu parte de sombra es la que no te permite generar abundancia. Es para que tú te conozcas mejor. Con la canalización de registros akáshicos, tampoco te adivino el futuro, pero te digo qué planeaste en tu vida en ese momento, lo que tú necesites, ¿de acuerdo? Sí. Por eso, sí. Es para haberme dado a entender, o sea, realmente la carta numerológica es una radiografía de tu personalidad, de que sepas cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, qué es lo que siempre vuelves a hacer y vuelves a hacer, y para que sepas por qué siempre lo haces. O porque a veces de la nada, por ejemplo, un 6 a veces se deprime. Entonces, de repente, que no digas, ¿pero por qué me siento tan triste? Pues porque el tu 6 a veces se va a despertar con la pila baja y ya, no pasa nada. Es un día o unas horas. Claro, hay que saber transitarlo, ¿no? Conocer así justamente es. Todas las vibraciones nos van a ayudar un montón. ¡Ay, qué precioso vivo que tuvimos! Te agradezco de parte de todo nuestro equipo de Luminaria Televisión. Como te decía, ya has estado en otra oportunidad de nuestro otro canal, en el canal Madre, por decirle de alguna manera, y ahora tuvimos el privilegio nuevamente de contar con tu presencia angelical. Estamos comenzando hace muy poquito, los invitamos a todos a que se unan a nuestro nuevo canal, que nos sigan, somos @luminariaangelical. Estamos comenzando, y miren ustedes la figura que hemos tenido aquí en nuestra pantalla, como lo es Alma. Gracias, y bueno, estamos al pendiente ahí hablando, a ver cuándo podemos coordinar en muy poquito tiempo otra entrevista por aquí por nuestra pantalla, Alma. Estoy completamente a sus órdenes. Gracias por este primer encuentro y nuevamente desearle a Luminaria Angelical un camino de éxitos, próspero y que crezca mucho, mucho tu comunidad, como también lo ha hecho Luminaria Televisión. Así es que gracias por abrir un espacio para todo este mundo holístico, angelical, que de verdad estamos viviendo un mundo en el que necesitamos creer en nuestra energía y hacerla acompañada de nuestros guías y de nuestros ángeles, y ustedes están siendo ese medio en el que ustedes que nos están escuchando van a conocer un montón de personas que en diversos temas
podemos aportarles algo positivo a su vida. Y como siempre les digo, nosotros les damos la receta, ustedes encárguense de ponerla en práctica porque ustedes son el motor de todo. Así es que, Ceci, encantada de haber estado en tu espacio y gracias por tanto tiempo. Fue un placer, querida Alma, de parte de todo nuestro equipo de Luminaria Televisión, que estamos repartidos en todo el mundo. Te agradecemos por haber estado aquí en la pantalla de Luminaria Angelical una vez más, en este caso la primera, pero de haber aceptado nuevamente nuestra invitación. Te mando un besote enorme para vos, para todos los que nos vieron. Recuerden que pueden revivir este directo, va a quedar guardado aquí en Luminaria Angelical. Y también en el link de en nuestra vida, en realidad, encuentran un link que lo lleva a nuestro canal de YouTube, en donde vamos subiendo y reestrenando distintas entrevistas que hemos tenido aquí, y en Luminaria Televisión también. Un besote, un fuerte abrazo para todos, y será hasta la próxima, querida Alma. Muchas gracias. Bendiciones para todos. Buenas noches. Bendiciones.